María, bienvenida. Lo avanzábamos antes. Importante, está en nuestro cuerpo. Sí. Hay órganos que son las celebrities, ¿no? Como el corazón o los pulmones. Sí. Pero hay otros que son los grandes olvidados. Los grandes olvidados. La Greta Gerwig de los órganos. Que muchos no sabemos ni para qué sirven. Sí, no sí. Como en el caso de Greta Gerwig, que gracias a Dios que la tenemos entre nosotros. Sí, sí. Bueno, nunca pensé que diría esto en la tele, pero vamos a hablar de vísceras. Por fin. Es que en este programa haremos muchas cosas mal, pero en este programa se hace justicia a quien lo merece. Y le vamos a hacer justicia a las vísceras, que diréis, ¿esto qué es? ¿Para hacer foie gras? Pues hay más cosas. Vamos a empezar a hablar de los riñones, ¿eh? Ese órgano del que la mayoría de personas mayores se acuerda cuando se agacha y yo. Personas mayores y yo, porque me sigue pasando. ¿Cuál es la función de los riñones, María? Pues un montón. Además, el jueves celebramos su día, el 14 día de marzo. Día del riñón. Día mundial World Kidney Day. Se monta la mundial. Día del riñón. Bueno. Se celebra especialmente en Jerez. Están buenísimos. No, lo celebra en España la Sociedad Española de Nefrología y es súper importante. Porque, claro, ya empezamos con los riñoncitos. Vamos a hablar de los de Jerez y de los de todos los españoles. Sí, que tenemos dos, algunos tienen uno. Para muchos, el riñón, pues eso, como decía Quique, el órgano encargado de sacar la basura, el órgano del pis. Y sin desmerecer esta función, porque producir la orina es tarea fina, los riñones Oye, también pero tienen... ¿ese pareado? ¿Has visto? ¡Qué maravilla! Los cuelo ahí como puedo. Pero es que es muy bonito lo de la orina fina. Bueno, los riñones tienen también otras cuatro funciones que son imprescindibles, que os pueden sorprender. Para empezar, eliminan las toxinas de la sangre, son las depuradoras. Los riñones y el hígado también son los órganos detox, no los batidos, esos verdes que nos venden a precio de oro. Después de que el cuerpo coja lo que necesita realmente de los alimentos, los desechos los mandan a la sangre, llegan al riñón, a la depuradora, se filtra la sangre y lo que no sirve pues se va por la orina. Más cosas que hacen los riñones. Producen los glóbulos rojos. Cuidado. ¿Sabían dónde se producían? Pues en no. los riñones. ¿Cómo? Son una fábrica de hormonas que ayudan a controlar también la presión arterial, a producir glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los coches donde va el oxígeno para moverse por el cuerpo. Y la fábrica de los coches, la SEAT, ahí está en el riñón. La SEAT. Entonces, otra función de los riñones. SEAT. La SEAT, es la que me ha venido así a la cabeza, pero no hacemos publicidad de nadie. ¿Qué más funciones? Equilibrar el agua, las sales y los minerales de la sangre. Son como los vigilantes de la playa del pH, del equilibrio químico del cuerpo. Vigilan cómo estás de sodio, de potasio, el pH y salen al rescate corriendo, como los vigilantes de la playa, si la cosa se altera. Y para acabar, esto tampoco lo sabe casi nadie, los riñones activan la vitamina D. ¿Cómo? Y así mantienen los huesos fuertes. Pues todo eso hacen aquí la parejita riñona. ¿Cómo? A ver, está claro que los riñones hacen de todo, son nuestra Thermomix, pero a veces fallan y muchas veces hemos oído eso de tener insuficiencia renal. ¿Cómo sabemos, Marian, si tenemos insuficiencia renal? ¿Lo puede saber uno así, de entrada, así, sin ir al médico? ¿Se nota? Pues es muy difícil. A ver, la insuficiencia renal se llama en realidad enfermedad renal crónica y el problema es que es muy difícil saber que la tienes si no te preocupas específicamente de saber que la tienes, porque no da la cara hasta el final. Engi. No lo puedes tener todo. ¿Y qué hago? Mira, toma. El papa le tocó la cabeza y dijo, ¡fua, cómo estás, chaval! Mira, tienes una cantidad de cosas. Por eso estoy bendecida, que quiero escucharla. Sí, 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 pero mientras tanto te dejo el rotulador y ve redactando ya esa esquela graciosa que tienes. No, que al final te pilla el toro. Es una enfermedad silente. Al final no te das cuenta. Cuando aparecen los síntomas, pues ya es porque la enfermedad ya está avanzada y esto ya es una faena muy grande. O porque se descubre a la vez que otra enfermedad. Entonces, para evitar que esto ocurra, hay que hacer cribados de detección. O sea, analíticas en sangre y orina, una albuminuria, se llama filtrado glomerular. Son palabras, el médico sabe, pero análisis de sangre y orina. ¿Vale? Que a Gary se los habrán hecho. Hombre, para saber... Pero todo el rato. Cuando te hiciste los análisis, es que cuando era voy porque... a hacer una analítica y le digo, ya lo hago yo. Yo, sí. yo me lo hago, pero... Digo, si es que me vas a hacer daño, yo ya lo sé. Cómo hacer. ¿Tú sabes cómo hace pis en un bote de aquí a 3 metros? Bueno, o sea, te coge, pone el bote ahí... Y acierta la piba, es increíble. Pero cuando te lo diagnosticaron era seguramente porque había sido otra cosa y como tienes así de todo, pues ya salió también. La moto intenta decirlo con más cariño que no, tú. De hecho, Ares a las revisiones va y dice, mírenme lo que tengo bien, si acabaremos antes. Pero la pregunta es la siguiente. Yo ya lo sé, Boti, pero ¿todo el mundo debería hacerse estas pruebas? Es decir, yo ya no tengo que pedir hora porque yo esta ya la estás tengo. Estás en tengo la agenda llenísima, también te digo. No puedo ya que de tantas pruebas. Pero, las gratis, vale. Sí. Pero esto te lo ha, pero digamos, ¿esto te lo ha encontrado un médico homologado o uno de esos chamanes que tú visitas? No, porque el chamán me lo está intentando curar. Ah. Al que le pago me lo intenta curar. El endocrino, bueno, pues esto ya... Ok, ok. Pero por lo demás, todo bien, vale, ¿eh? Bien, bien, todo bien. Todo bien. Vale.
Bueno, vamos a ver, en realidad no todo el mundo tiene que hacerse las pruebas, pero sí que es muy recomendable que se las hagan una vez al año cuando hay factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que la gente que esté en casa lo sepa? Diabetes. ¡Hombre! La primera. Es que claro, claro, entonces, claro, bueno, eso lo tenemos que decir no todo. No te enfades, que sí, hombre. Y que no me ha venido así por amor no al arte. No te enfades, que no hay nada más triste que, no hay nada más triste que morirse enfadado. No te enfades. Voy a por las más telas. Cosas, venga, que esto no lo tienes, ¿sabes? Hoy sí, hipertensión. Sí, sí, claro. ¿Tengui también? Enfermedades del corazón, tabaquismo u obesidad, ¿vale? O sea, quien tenga estos factores de riesgo, pues una vez al año debería hacerse esas cosas. ¡Tan pillado con digo el que es carrito! Fatal la gente que... Que fuma, habla mucho, que habla que mucho. Habla y si eso es, estaba haciendo así porque a la gente le gusta mucho hablar. Mucho hablar, eso es. El realizador está fino ahí. Bueno, ¿y hay algún síntoma específico a que tener en cuenta? ¿Algo que nos tenga que poner en guardia? A ver, los síntomas realmente aparecen cuando la enfermedad está ya muy avanzada, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque son muchas veces inespecíficos. Por ejemplo, ibas a decir, los tengo todos, pérdida de apetito, náuseas, fatiga, debilidad, déficit de concentración, insomnio. Luego hay otros más concretos ya, como hinchación de pies y tobillo, espasmos musculares. Entonces, ante la duda, consultar siempre con el médico, que es fundamental, pero las personas de riesgo que lo tengan en cuenta. Con el médico, muy importante esto, con el médico, ¿eh? Recordad que Google, Google y el grupo de WhatsApp de la familia... Ese, no estamos tan mal, el grupo ese que tenéis, no te lo convalidan como visita al médico. ¿De acuerdo? Por favor, no entréis en Google. Y siempre es cáncer, entonces siempre no te sirve de nada. Al final del todo, cáncer. Siempre es cáncer o lupus. Esto es un mensaje optimista, pero hay que cuidarse. O sea, sí, como sí, no les hacemos ni caso, pues muchas veces decir, oye, pues mira, esto hay que hacerle caso. Sí, sí, sí. Bueno, dejemos los riñones. Me encantan las frases que... Dejemos los riñones y vamos con otro gran olvidado entre los órganos.